para todos ustedes. El que sabe cómo hay que hacer en las redes, en este momento de odio profundo, donde todos tenemos que odiar a todos, y si alguien hace algo fuera de lo común, hay que darle y no dejar de darle. Llega Fernando Balmayor, el foristólogo argentino. Hola. Bienvenido a Pop Radio. Qué lindo. ¿Cómo está? Qué lindo, hola Beto. Hola, qué lindo verte ahí, que después de una presentación así, y hola, suave. Porque yo nací para el home office, Beto. Claro, feliz. Estoy muy bien con todo esto. Pero sabés que el otro día me imaginaba vos y tu mujer, todos juntos, y los chicos, todo. Realmente ustedes nacieron para esta vida. Pero la pobre te hace un Disney con este en este estado. Es lo mejor que me pudo pasar. La pobre, ¿qué dijo el otro día que decía... que habló... Con Dybala, estaba enojada con Dybala. Estaba enojada con Dybala porque dijo que esa gente se vuelve a contagiar coronavirus porque no saben limpiar. Sí. Que no agarran un trapo. Así nomás. Ahora ya dijo, Dybala salió a decir que ya está mejor, ya está bien. Que ya se terminó el coronavirus, aprendieron a limpiar. Sí, aprendieron a limpiar. Por lo menos le están poniendo un poquito más de ánimo. Sí. Bueno, pero de esas teorías tengo a diario. Pero hoy nos trae la foristología. A ver, amigo. Estamos el forista en cuarentena. Esto todos los amantes de la foristología tienen que saber, que el aislamiento social y obligatorio es un excelente momento para estudiar el comportamiento del forista. Se ve un forista en estado puro. Le sobra tiempo y ya no se anda midiendo. ¿Viste? Como uno que de golpe dice, me hago un gin tónica a la hora de la tarde. ¿Y por qué no? Y sí, ¿por qué no? ¿Cuál es ¿qué te lo impide? No hay horario. No hay horario para el gin tónica. Para nada hay horario. Te comes tres pizzas además. ¿Y qué te importa? ¿Y cuál es el problema? Por eso, bueno, el forista también está explorando sus límites. Esto hizo que en los últimos días se produzca, esto es un hecho inédito en la foristología, surgió la primera excepción a una regla. Esto no había pasado nunca, solo en cuarentena. Y tiene que ver con la regla número 45, que dice, el forista no se sensibiliza por nada. Es que recordemos que esto tiene que ver con una noticia, jamás puede conmover a un forista. Por ejemplo, cuando murió María Muchástegui, un forista escribió, que en gas descanse. Claro, unos hijos de... Y yo pido esto, por favor, que lo tomen como en la Facultad de Medicina, cuando abren un cadáver no se preguntan quién era ese cadáver. Esto es ciencia, no nos escandalicemos, no se puede ser foristólogo siendo sensible. Si sos sensible no podés. Este curso no lo tomes. Si vos sos sensible, salí de la radio en este momento. Totalmente. Bueno, antes de meternos a la noticia que reescribió los libros de la foristología, vamos a ver entonces cómo quedó la 45 con su actualización. Regla número 45, el forista no se sensibiliza con nada, y acá viene la excepción, a no ser que ponerse solemne justifique dar un buen golpe. Ah, para dar el golpe nada más. Es como tomar ímpetu, tomar ganas, coraje. Ellos son solemnes, pero si ven que algo puede generarles algo violento mejor, van a cambiar, van a panquequear. La noticia es la siguiente y va a quedar clarísimo. En las redes, dice, se viralizó un insólito tuit del hermano del actor Esteban Lamote sobre la muerte de Goldie Legrand. Horas después del deceso de la gemela de Mirta, Manolo Lamote, le dedicó un mensaje que fue tomado con humor, pero que también generó polémica. Si se meten a la noticia de Goldie, van a ver al forista duro haciendo de las suyas. Sin embargo, cuando aparece Manolo Lamote en escena, reperfilan la foristeada y la redirigen hacia Lamote, generando una solemnidad ficticia, ¿no? Ah, la noticia original. Sí, sí. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Sí. Manolo, me suena Manolo Lamote. Es el hermano, es igual, y es DJ. Esto, imagínate al forista cómo lo pone. Pero luego que queremos es darle. Claro. Es DJ, es el hermano de... Sí. A Lamote ya le dimos todo lo que pudimos. O sea, le queremos dar y queremos ir por el hermano. Apareció y aparte le queremos desear que le pase lo mismo que a Goldie. No. Si es hermano de... Y bueno, un poco tiene que ver con eso. Vamos a ver qué dijeron los foristas del hermano de Esteban Lamote. Dale. 1, 2, 3, 4. Miguel Ángel Daimonás dice, más que innecesario, es desagradable que llenen espacio con esta basofia humana que se destaca por ser portador de una trucha tumbera. Si lo que busca esta clase de basura es precisamente eso, tener espacio en un medio sin importar el cómo, aunque sea gracias a la muerte de una persona de bien, por más Goldies y menos Lamotes. Cierra con eslogan y todo en este comentario patrón, que es el que marca el camino, ¿no? ¡Qué fuerte! Claro, comentario patrón es el que marca el camino. Bien, muy bien esto. Los foristas no pueden bajar de ahí, o sea, es de ahí para arriba el golpe. Sí. Wilson se suma y dice, dejen de buscar la vacuna contra el coronavirus y busquen la vacuna contra los Lamote.
cae una familia entera por culpa de Manolo y otros, ¿no? Parientes, claro. Sí. ¿Cuál había sido el chiste de la Mote? La Mote había puesto, despedía al sindicato de hermanos, despide a una abonada, no sé qué, él hace un chiste con los hermanos de famosos y le hace una despedida y puso una foto. Pero ojo, tranquilo. Que también, pero nada, no, nada malo, porque nada, los hermanos de despidieron a Goldi también. Pero hay un tuit de los hermanos de, hay como una agrupación de hermanos de que lo hacen también. Por supuesto, pero Elizabeth, es bueno esto también destacar que el forista no lee la información dura. El forista lee el título y golpea. Solo leyó, la Mote se burló de Goldi. Ya está, leyó el forista. Claro. Ya está. No importó nada más. Seguimos entonces con los foristas. Dice, veo BJ, no, NJBL, veo que el apellido Lamote es sinónimo de pelotudo. Yo pensé que era solo el actor, pero parece que es genético. Les pido un favor a los dos, no tengan descendencia, que en unos años desaparezca el apellido Lamote de la faz de la tierra. ¡Gracias! ¿Qué fue? ¿Por qué le tienen tanta bronca a los Lamote? Porque los Lamote se muestran relajados también. Eso es un error de los Lamote. En un momento también el hermano más conocido, el Lamote conocido, Esteban, salió a decir, porque le decían que era mal actor, y dijo, chicos, no me rompan las pelotas. Y molestó mucho que él le contestara. Claro. Eso molesta un montón, por supuesto. Eso es lo que tiene Lamote para estar en este. Es el, ¿viste que siempre hablamos del top 5 de los más odiados? Él sería el sexto. Ah, mira. Haciendo méritos para estar aquí. Y Manolo viene atrás, sí, sumando muchísimo. Danilo Mauro dice, pero pedazo de pajero, hace algo vos de tu vida sin colgarte de tu hermano, que tampoco es el artista. En este foro vamos a ver mucho lo que se llama la teoría del derrame, ¿no? Si la noticia es un allegado a un famoso, el forista va a buscar la vuelta para pegarle al famoso. Claro. O sea, si la noticia es la mascota de Candetinelli, ¿a quién le va a pegar el forista? A Candetinelli. Sí, claro. Y a Tinelli, más que nada, porque viajó y estuvo mal lo que hizo. Y ahí dice, el avión y todo, entran todos. Héctor Carabajal dice, uno actor y el otro cantante. ¿Algún Lamote agarró una pala alguna vez? Claudio, vos tenés que... Como llevar, si trabajar fuera agarrar llevarlo, palas, claro, nada más. Llevarlo a lo duro. Que, muy antiguo el señor. Muy antiguo. Claudio Sandoval dice, Manolo, ¿qué? ¿Podrías fundar otro sindicato más acorde a tu realidad? El sindicato de los hermanos pelotudos, y ya que estás convocado, Darío Lopilato. ¿Por qué lo que le hicieron caer a Darío Lopilato? Estaba en su casa tomando mate, leyendo los guiones modificados. Viendo si a la hermana le pegan. Viendo esa familia que, bueno, está transitando estos momentos difíciles y cae en un foro de Manolo Lamote. Le gusta al forista traer inocentes a los foros, siempre lo decimos, y acá hay un ejemplo. Ana María Mazzoni dice, este orejudo feo como el hermano, son dos parásitos, son tan malos actores. No sé si el orejudo es actor o trabaja en un circo, pero el hermano es malísimo. Si es el que me imagino, es pésimo. No sabe de qué están hablando. No sabe de qué, pero pica. Pero tiene, lo odian a la Mote. No sabe, es que lo que decimos, lee título, pega, lee título. Ni porque se tomó la molestia de ver quién era Manolo y quién era Esteban. Claro, ¿no? Si están con alguien, dicen, che, ¿quién es Esteban Lamote? ¿Por qué? No, porque sabe. Googleá. Ni se tiene que preguntar, googleás. No tiene tiempo, el aislamiento tiene mucho trabajo. Siempre decimos, el forista es el creador del home office. Está en un momento muy álgido, está con mucho laburo el forista. Tira, no tiene tiempo. Cerramos con Horacio Molli, que pregunta, ¿quién es Lamote? Y María Lucione le contesta, el que te rompió el ocote. Esto no se hace. ¡Qué hermoso grupo! Sí, pero esto no se hace. No se provoca un forista en un foro. Es como ir por atrás a un león y meterle un dedo en el culo. Claro, o sea, no se hace. No se y hace. Rápidamente aparece otro forista, ¿no? El agredido otro, Fabián Moyano, que dice, pero qué graciosa que sos, María. No sé qué me hace reír más, si tu comentario o la cara de cornudo de tu marido. En la foto no está el marido, pero sí tiene el Facebook real. Este hombre se metió en el Facebook y le encontró una foto con un marido. Mira, no, hicieron, se trabajan así. Claro. Ay, son Dios, qué gente al pedo. Son profesionales. Bueno, si quieren saber más de forestología, mi Instagram es Fervalmayor con B larga Y. Y recuerden, esto no es misoginia, no es homofobia, no es xenofobia, no es discriminación, no es bullying. La forestología es ciencia. Escúchame una cosa, Fervalmayor, arroba Fervalmayor con B larga y Y. Sí. Quiero saber una cosa. Está en la foristología, sí. ¿Hay un ítem para estudiar trolls? Es que lo que pasa es que el troll, ya, como es pago, pierde la esencia, pierde la pureza, pierde la espontaneidad. Pero digo, si yo soy un buen forista, ¿puedo aspirar a ser troll y que me paguen por eso? Ah, por supuesto. Ah, bueno, ¿con quién tengo que hablar?
Y bueno, es un buen camino. Porque... Es un buen camino. El troll elige a quien le quiere ir y decirle, che, mirá que me ofrezco para trolear a lo que sea, a lo que vos me pidas. El troll está dispuesto a foristear a lo que le pidan. Ya es un mercenario, es un asesino a sueldo. Se podría hablar ya de un sicario, ¿no? Es como que llegó, es un sicario de la foristología. Un sicario de la foristología. Lo muy bien lo que dice, sí. Lo voy a anotar. El sicario. Sí, sí, porque la pegaste ahí. La pegaste. ¿No? Te digo, para saber más de Fer Valmayor, para decirle las cosas que quieran decirle, si son foristólogos, @ Fer Valmayor, B larga y Y. Gracias, querido mío. Gracias, saludos a tu mujer. Saludos a tu mujer y ya nos imaginamos toda la vida espléndida. La vida de la pobre. Es la vida por la que ella se preparó todo este tiempo. Toda la vida. Todo el tiempo se preparó para esta vida. Con dos cajas ravioles le hizo la Play 4 a la nena.